que no se me escandalice nadie. Me tocaba ir a retocarme el corte y le he dado vía libre a mi peluquero. Pues New Look. Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Isa y ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, dale like, dislike, comenta, comparte y todas esas cositas. Os traigo vídeos determinados. Vídeos no, os traigo vídeo determinados. ¿Cuánto nos gusta este vídeo? Tengo otra vez la bolsa petá, así que cogeros un cafelico, alguna cosa, porque el vídeo va a ser largo, aunque me digáis cansina. Voy a empezar, como siempre, por las cositas olorosas. Y lo primero que os enseño es esta velita de Don Algodón. La habéis visto ya varias veces por aquí por el canal. De vez en cuando, cuando hago pedido a Maquillalia, pues si me falta algo para llegar al mínimo para gastos de envío, la verdad es que me gusta cogerla. Huele increíble a la colonia de Don Algodón de toda la vida. A mí me hace recordar a cuando yo era más joven, más pequeña, y me gusta un montón. Se consume, como veis, entera. Además, puedo luego reciclar el botecito, pues para meter anillitos, pendientes y todas esas cositas. ¿La voy a reponer? ¿Os la recomiendo? Sí, por supuesto. Ahora mismo no, ya os digo, la suelo coger cuando me falta ese pelín para llegar a los gastos de envío. Y sí, si os gustan las velas sutiles, el olor a Don Algodón, me parece que lo hace bastante bien y me encanta. Como velita también he gastado esta chiquitita, solo me quedaban dos, otra la sigo conservando porque me da pena. Venían, perdón, en el calendario de Adviento del año pasado de Ritual, en este caso es de Sweet Jasmine, Sweet Wish, de la colección Private, que sabéis que tienen una colección así como un poco más, más especial. Y es increíble cómo huelen estas velas. Huelen a casa de millonarios. Y es que no me tengo que extender. ¿Os la recomendaría? Sí. ¿Volvería a comprarla? Sí, por supuesto. En grande, no tengo ninguna duda. De hecho, este año creo que no voy a coger el calendario de Adviento de Ritual, porque tengo en mente otros. Y creo que me la voy a pedir para los Reyes, en grande. No sé si esta, si otro olor, o miraré los packs que salen siempre para Navidad, a ver si alguno trae velita. Y las velas de Ritual, pues fuman en pipa, pero merecen mucho la pena. Vale, seguimos con velas y os traigo una novedad que acaba de salir en Mercadona y que me parece que me queda una, como mucho dos, porque ya las he gastado. Y son estas velas chiquititas de Toffee, que como os digo, son las nuevas que han salido. ¿Qué fantasía es esta, Mercadona? ¿Qué fantasía es esta? O sea, las he tenido metidas en un cuenquito en el salón y sin encenderlas es que pasabas y olían. O sea, me parecen increíbles, duran unas 3 horitas, os iba a decir, aquí pone que 3 horas y media. Y ahora mismo, mirad que este tipo de velas, ya sabéis que me gustan mucho. Las azules huelen increíble, las de chai huelen increíbles también. Pero ahora mismo, si me tendría que decidir por reponer alguna, repondría esta. Ya os digo, la cogí, ¿cuándo? La semana pasada, y me queda una o dos porque me las he ventilado. Maravilla, maravilla. Os enseño también de Mercadona el spray este de ropa limpia. Dice que neutraliza los malos olores. Es para el aparatito este. ¡Ay! Se me está metiendo en el ojo los pelillos del flequillo, de este poco flequillo que me ha quedado ya. Lo mismo me rapo para la próxima. Me lo pienso. Está mi peluquero metiéndome caña para que me rape. Que, bueno, pues lo tengo en el aparatito, lo tengo fuera en la terraza. Ya os he dicho varias veces que a mí este tipo de olores no me gustan para dentro de casa. Soy yo más de velas, book and glow, micados, tal. Estos olores no son mucho lo mío. Me da la sensación que huelen mucho ambientador. Pero para la terraza, cuando esos días de lluvia huele mal a tubería, ¿sabéis? Alcantarilla, pues que me hacen el apaño. Lo disimulan, voy a volver a repetir, sí, me da igual, porque como es para la terraza, me da igual ese de ropa limpia o otro. Tampoco tengo el que voy y pillo y me llama la atención en ese momento, porque ya os digo que para dentro de casa no me encantan. Y por último, en esta sección de cosas olorosas y cosas, ya sabéis que yo no os enseño mucho cosas de limpieza, a no ser que sea algo concreto, especial, que os quiero enseñar. Os enseño el limpiador de ventanas, de cristales, de Yope. Os he hablado mucho de esta marca, de hecho me habéis escrito por Instagram.
para preguntarme si era apto para no sé qué tipo de superficie. Alguien me ha escrito, le he dicho que no sabía, que entendía que sí, porque como es un 90%, 90, 95%, dependiendo del producto, que entendía que sí, pero si tenéis alguna duda, mejor que contactéis con la marca desde Instagram. Me gusta muchísimo, los olores son increíbles. Sí que tengo que deciros que concretamente este, que es el, ya os digo, el limpia cristales, sí que es el que más huele a producto convencional. No es como los otros, que huele a campo, huele a naturaleza, huelen increíble. Me gusta un montón, voy a repetir. Pues no sé si con el limpiador de cristales. Creo que sí, por aquello de que generamos, bueno, pues cuidamos más el planeta y tal. Pero es que son más caros. Y el olor, si es el mismo y limpia igual, con este me lo tengo que pensar. Quizás si lo pillo de oferta, sí, ya os digo, lo hace muy bien, me gusta mucho. Pero lo que me llama la atención, aparte de que tienen un porcentaje muy alto de ingredientes naturales, que contamina menos, que para el tema de mi casa, con, ya sabéis que tengo asmáticos y alérgicos, me viene muy bien, pero es que huele igual. Huele igual, no lo sé. Que me gusta mucho, que sí os lo recomiendo, pero quizá de todos los productos de Yope de limpieza, este es el que menos me mueve el piso. Aun gustándome, es el que dudo si reponer o no. Ya os digo, si lo veo en rebajas, seguro que sí. Vamos con todo el bolsón de potingueo. Lo primero que saco por aquí es la cajita de pañuelos de tisú de Mercadona. Ya sabéis que me gustan mucho, las tengo en el cabecero de la cama o en la mesilla, llamarlo como queráis. Yo es que tengo dos en uno. Y es cuadradito, es muy chiquitito y es muy bien. Lo voy a repetir, los tisús son muy gentiles, sobre todo para cuando tengo esas alergias que estoy todo el día dale que dale. Sí que noto que estos no me irritan tanto la zona de la nariz, pero no se pueden repetir porque los han descatalogado. Ya la última vez que he repuesto he tenido que reponer los otros así como rectangulares, que son más armatoste. Una pena que Mercadona nos haga esto, pero bueno. Toallitas íntimas de Mercadona. Pues tampoco os voy a hablar por aquí porque las habéis visto en Terminados y en Haul muchísimas veces. Me gustan mucho. Estas son las últimas que cogí. No estaban, estaban acabadas. Isa, céntrate. Que no quedaban de las de formato viaje, de las de bolso. Tuve que coger estas, se han gastado, me gustan mucho. Son para esos momentos puntuales de llevar pues en la guantera del coche, en el bolso y tal. Y que lo hacen muy bien y sí, sí que las voy a repetir. De hecho, creo que voy a coger una de estas grandes para la guantera del coche y las chiquititas para el bolso. Me gusta siempre llevarlas a mano. Exfoliante. Extraberry. Mercadona, salió en decepciones. Esto, mira, me vais a permitir que ni lo abra para olerlo, porque esto es, ya os lo dije en ese vídeo, esto a mí, en cuanto a olor, es que no me gusta, no me gusta. He visto vídeos de compañera que dicen que les encanta el olor, pues esto es como todo, pues claro, depende de los gustos de cada uno. A mí me supera, de hecho en ese vídeo me disteis muchísimos trucos para gastarlo, que si lo metiera en la cisterna, que si 40.000 trucos, pero voy a dar yo el mejor truco. Lo he gastado y se ha gastado del todo con su función. Cuando le tocaba a Javi de ducharse, sacaba todos los geles de la ducha y solo dejaba este. Se ha gastado el grano, ni exfolia, no me gusta, es que no me gusta el concepto este. Yo ya he descubierto que el concepto de exfoliante y limpiador dos en uno, para mí no. Encima el olor horroroso. El grano, pues tampoco es que note yo que tenga, es que no me dicen a este producto y encima me agobia el olor. Voy a repetir con él, no, no, me ha dicho Javi que el concepto le gusta mucho, exfoliante y limpiador, voy a ver qué encuentro, pero este no, un horror, no, 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 no puedo con él. Vale, otro gel de baño de Mercadona es el micelar con prebióticos y posbióticos, me gusta, se me está poniendo... Ay, la luz, si es que está el día muy nublado, por fin. Me gusta muchísimo. ¿Voy a repetirlo? Sí, ahora mismo no, porque tengo un montón de geles corporales por terminar y en la potidespensa tengo camiones. Pero sí, me parece que por el precio que tiene, el olor me chifla. Yo no lo puedo utilizar
en mi ducha diaria porque tiende un pelín a resecarme en comparación a otros que tengo. Pero aún así, para un par o tres de veces a la semana, me flipa, el olor es increíble. De todos los que he probado de Mercadona, en cuanto a olor, este es el que más me gusta. Lo he probado también con las brochas y lo hace genial, genial, deja las brochas muy, muy bien. Agua micelar con concentrado de camomila silvestre de Yves Rocher, 200 mililitros. ¿Podría, me ha gustado? Sí. ¿Me ha funcionado bien en mi piel? Sí. ¿Podría repetir con ella? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, no es el primer agua micelar que esté en mi lista. Tengo, por ejemplo, la de Naubai, que me gusta mucho más, sobre todo también porque es más barata. Y bueno, pero sí, si tengo que hacer alguna compra en Yves Rocher, si la veo con descuento, la verdad es que funciona muy bien. Dice que es específica para pieles sensibles y me gusta, me ha gustado mucho, está muy contenta y sí que os la puedo recomendar. A ver, más cositas, vale, tengo por aquí esta colonia de Flor de Mayo, Sweet Lips. Esto tendrá un montón de tiempo y si la volviese a ver en algún sitio, sí, sí que volvería a repetir con ella, porque para llevarla en el bolso están súper bien y esta concretamente el olor me ha gustado bastante. Incluso mirad lo que os digo, si la viese en tamaño grande la cogería también. La cogería también porque me gusta mucho. No es que tengan una duración increíble, pero me gusta, me gusta. Por aquí os enseño el champú Repair y Nutrición de Mercadona. Dice que lleva queratina, arginina, ácido hialurónico, extracto de caviar. Este lo cogí, yo creo que fue en la playa, porque me quedé en las vacaciones, o en mi pueblo, no lo sé, el caso. No es un champú que yo vaya a ir corriendo a reponer, pero esta línea pues lo hace bastante bien. Si tú no tienes mucho problema con el tema de los ingredientes, si no, la verdad es que deja el pelo bastante limpito, lo deja bastante suavecito dentro de que es un champú, y si pa' un apuro sí que lo podría reponer en un momento dado. Dice que está indicado para cabello seco y dañado, y efectivamente, si hacéis la compra en Mercadona, si utilizáis este tipo de champús, este es uno de los que más me gusta. De hecho, seguramente salga por ahí la mascarilla. Es cierto que lo han utilizado, lo han gastado más mis hijas que yo, pero yo también le he dado cañita y bien, lo hace bastante bien. Mirad, por aquí está la mascarilla y lo mismo os digo, es una mascarilla que yo en tiempo, cuando tenía el melenón largo, sí que usaba bastante porque me gusta mucho cómo deja el cabello. Y bueno, pues os digo lo mismo, para mis hijas, para el trote, para tal, sí que quizá podría repetir con ella, pero no es algo que vaya a ir yo corriendo, ¿me entendéis? Pues algún día si veo que, pues sí, la cojo, pero que tampoco me gustan más otras marcas. Tengo otras marcas bastante más preferidas, por decirlo así. Voy a seguir con mascarilla para cabello. En este caso es la de Timotei, mascarilla hidratante con leche de coco y aloe vera. Dice que es un 98% ingredientes naturales. Y veis, esta me gusta mucho más. Es más el concepto de mascarilla que me gusta a mí, que le sienta bien a mi cabello, a mi cuero cabelludo. Esta concretamente no sé si repetiría con ella porque el olor me echa una mijitica para atrás. ¡Ah, me he mojado! El olor es un poco fuertecico, no huele mal, pero teniendo otras opciones que me gustan bastante más, pues a lo mejor esta no. Pero bueno, igual os digo, si me pilla algún apuro, la veo, bueno, pues sacrificaría el tema de que no me guste mucho el olor, porque en general lo hace bastante bien, deja el cabello bastante sueltito, lo deja hidratadito, correcta, tampoco es una fantasía, pero está bien. Por el precio... ¡ay! Por el precio que tiene, está bastante, bastante guay. ¿Esto qué es? Ah, vale, digo, ¿qué es esto? Os enseño esta hidratante facial, es de Kiko, de la colección Beauty Roar. Yo creo que esto ya no está disponible. Dice que lleva vitamina C, que es una mascarilla en formato gel y refrescante. Esto es un poco trampa, ¿vale? Porque todavía no la he gastado entera. La depoté al...
al botecito este que me compré en Shein, que le apretas así y sale. Es verdad que me quedan para 3 o 4 veces nada más, de hecho hoy la llevo puesta. Sí que me gusta, tampoco se le ha puesto por encima a la Hydrangeous de L'Oréal, que es el mismo concepto en cuanto a textura y me gusta bastante más. Tampoco se puede conseguir, pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, se absorbía bien. Es que no sé si estará ya disponible, os la voy a poner por ahí. Pero que vamos, que por el mismo precio me voy a quedar siempre con la Hydrangeous. Vale, por aquí tengo de... ¡Ay, tiene un pelo aquí pegado! De Beauty Concept, de You Are the Princess, la mascarilla esta magnética. Este es el segundo bote que gasto y me gusta mucho. La verdad es que el concepto de que sea magnética, que luego con el imán te la vas retirando, deja la piel súper hidratadita, súper bien. La verdad es que me gusta un montón. A ver si lo puedo abrir para que veáis cómo es. Tengo por ahí un vídeo hace mucho, mucho, mucho tiempo. Si me acuerdo os lo dejaré en la cajita de descripción por si os apetece verlo. Y lo que os digo, es una mascarilla muy divertida. La composición que tiene me gusta bastante. Deja la piel muy bien, pero ya he gastado dos botes y ya no me apetece volver a reponerla porque estoy un poco ya cansada de usarla. Con el tiempo, si sigue estando disponible, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Me gustaba. Luego por aquí os enseño una colonia en formato mini de uno de mis perfumes preferidos, que es el de Burberry. Esta la encontré cuando hice limpieza en mi casa del pueblo. Me ha dado mucha penita porque esta era de mi mamá. Tengo que deciros que llevaba años y años y años y años en mi casa, pues por lo menos 8 años, y la encontré y dije, esto va a estar malo. Pues olía... olía perfectamente, pero perfectamente, le quedaba como la mitad y me la traje, y es un perfume que me gusta muchísimo. Ya os digo que lo he utilizado durante mucho tiempo, se lo regalé a mi madre porque le gustaba también y pues me recuerda mucho a ella, así que sí que voy a volver a repetir. Lo que no sé si cogeré el original o miraré de la marca que uso a ver si está la imitación y a lo mejor pruebo la imitación. Seguimos, vale, por aquí tengo este setting spray, este spray fijador de Mercadona. Esto ya no se puede conseguir porque es de una colección súper, súper antigua, no recuerdo cuál, porque aquí tampoco es que vea mucho. Vamos, es este. Y me encanta, no sé por qué no lo vuelven a traer, porque luego han traído otros que tampoco lo hacen mal, pero es que este era una fantasía. Me gustaba mucho porque alargaba bastante bien la duración del maquillaje y luego no te dejaba la piel acartonada, no. Me ha gustado mucho. Si lo volviesen a traer, este mismo sí que lo cogería, sí. De hecho, tiene por aquí... Bueno, le voy a echar un vistacillo porque si está por ahí lo que es... El INCI lo voy a conservar porque si traen alguno parecido voy a ver si es igual y sí que lo compraré. Y el botecito pues a lo mejor lo reutilizo también. Es que claro, Mercadona hace este tipo de cosas y... Por aquí os enseño de una colección también del año, la pera. No sé si fue del año pasado o del anterior, creo que del anterior. Este bálsamo para labios de Yves Rocher. Me venía, no sé si en el calendario de Adviento que ellos me regalaron, no sé si... en alguna de estas cajitas de promoción de Navidad. Olía muy bien a mora, pero a mí los bálsamos para labios de Yves Rocher no me gustan. Ya los he probado, todos los olores he probado y no, no. Me parecen de más de denso, me parece que luego no me gustan. Y en los labios tampoco noto yo que sean una fantasía. Bien, correcto, te los hidratan, pero no es nada potente. Así que nada, los estoy gastando porque los tengo por ahí, pero no, yo no compraría... ¿Veis? A mí sabéis que Yves Rocher me gusta mucho, pero en cuanto a crema de manos, alguna hay por ahí que se salva, y bálsamos labiales, no. Lo que tampoco voy a volver a comprar en Yves Rocher son los lápices de ojo. Me gustan bastante porque no son ni muy cremosos ni muy duros, se deslizan bastante bien, la duración ok. Pero yo no sé, aquí pone, dejarme un segundino, a ver si lo veo. Es que no lo veo. No lo pone, o yo no lo veo, que estoy muy cegata, que también puede ser. Bueno, que
Me puse un día, este es el tono este berenjena, muy mono, me lo puse un día en la línea de agua y se me irritaron muchísimo los ojos. Y dije, uy, tengo hoy los ojos sensibles. Pero ya lo dejé ahí en cuarentena. Lo he probado una segunda vez y me ha vuelto a irritar. Yo creo que se ha puesto malo porque obviamente tengo más y los he probado recién comprados y no, pero que tampoco llevan tanto tiempo. Tengo por ahí de otras marcas que los tengo desde hace 2 años y ay, no me irritan. Así que no, lo voy a tirar porque lo podría utilizar a lo mejor para el eyeliner, pero no me atrevo a ponerme un producto que no está en buenas condiciones en los ojos. Así que considero que no ha durado tanto y se ha puesto malo enseguida. Así que no, me quedo con los de Kiko, pero 40 millones de veces antes. Vale, he gastado, ya estamos terminando, he gastado también estos parches de hidrogel para el contorno de ojos con vitamina C, E y péptidos. Estos venían en el... en la cajita que os enseñé en el último haul con los viales y el tónico de vitamina C. ¡Oh! Me han encantado, Mercadona. ¿Me pueden hacer ustedes estos parches con los mismos ingredientes, o sea, la composición exacta, en un botecito grande que vengan 60 mínimo para un mes, por favor, o 30, me da igual? Pero por favor, me lo pueden hacer, porque ahora yo, si quiero volver a tener esto, ¿qué me tengo que comprar? ¿Otra vez el pack? ¿Otra vez me tengo que gastar? Pues mire, no me apetece. Pero no me pueden ustedes hacer esto, porque ahora a mí me han gustado una barbaridad. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Comprarme otro pack, que es lo que queréis, claro, que me compre otro pack, pues no me lo voy a comprar. Me gustan mucho, me han gustado mucho, la composición está muy bien, no se resbalan, que hay algunos que sabéis que se resbalan. Estos se adaptan, puedes hacer cosas mientras los tienes puestos. Una vez que los retiras, te deja la zona muy iluminada, muy bonita, muy hidratada. La verdad es que están súper, súper bien, pero no los venden sueltos. Te tienes que comprar la caja. Vale, por aquí me sale uno de mis perfumes de estos de imitación. Son de Le Parfum Secret. Yo los cojo se los cojo a una antigua jefa de peluquería. Son 100 mililitros. El precio no os lo puedo decir exacto porque, bueno, yo no sé si ella a mí me... No, en fin, pero vamos, que sobre unos 16 euros, por ahí. Lo que os digo, 100 mililitros, en este caso es la 178 y es la equivalencia a la Tous de Tous. Me encanta, sí, es súper... Es que es como muy fresquita, es muy agradable, es muy... Me gusta mucho. ¿La voy a reponer? Sí, de momento no, porque ya he hecho pedido y quiero probar otra. He pedido dos y han sido otros números para ir probando. Pero sí, en cualquier momento la volveré a reponer. De hecho, me lo voy a apuntar porque huele muy rica. Y esta marca, Le Parfum Secret, lo hace en cuanto a equivalencias. Increíble, pero increíble. Más cositas, Isa. Vale, he terminado por aquí el aceite vegetal de centella asiática, que ya sabéis que la centella asiática me flipa, de Bio Glow. Por ahí lo tenéis, volvería a repetir con él. Sí, me ha gustado mucho la centella asiática, es un ingrediente que a mi piel le funciona muy bien y a mí me gusta mucho. Es verdad que ya la puedes encontrar incluida en la composición de un montón de hidratantes, de un montón, pero a mí el aceitito me gusta, porque cuando me veo la piel así un poco, ay, de aquella manera, pues en el último paso por la noche, pues me doy unas gotitas o me doy, y me gusta bastante. Me la he aplicado también alguna vez en las piernas y después de la depilación las he tenido un poquillo, me la he aplicado y muy bien, sí que lo repondría y sí que me gusta. Seguimos de Mercadona también, os enseño, qué guarro está esto, la cajita de 7 viales de vitamina C, ya la he gastado, me ha gustado mucho y sí que en algún momento la repondría, pero está descatalogada, yo creo que la han descatalogado, no sé, por ahí me falta una que no sé dónde acabó, la tiraría.
No sé si es que las han descatalogado, si es que las van... No lo sé, porque Mercadona me despista muchísimo. Son para utilizarlas en la rutina de noche y bueno, ahora mismo tengo las que venían en ese pack que os comento de vitamina C y pues si las encontráis, pues sí, lo hacen bastante, bastante bien para el precio que tienen. Me gustan bastante y si las vuelven a traer, pues no descarto volverlas a coger. Vale, ¿qué me queda, Isa? Me quedan tres productitos. ¿Tres? Sí, tres. ¡Hala! Y tiro la bolsa. Vale, por aquí os enseño de Mercadona también. El aceite es de la línea Cool Perfect. Es para todo el mundo. Podéis utilizarlo, tengáis rizo, no tengáis rizo. Estéis, me estoy viendo aquí un hueco. Estéis con el método Curly o no estéis con el método Curly. Dice que lleva coco, aguacate, macadamia, argán. Y nada, un serum que te pones previo al secado, incluso te lo puedes aplicar también después, sella muy bien la puntita, pues que no lo hace mal, no lo hace mal. ¿Estaría el primer aceite de cabello en mi lista? Pues no, tampoco, pero lo que es relación calidad-precio, sí que me gusta, sí que me gusta. Y no descarto, pues eso, en algún momento puntual que necesite un aceitito, esté un poco ahí que no sepa por cuál tirar, pues a lo mejor lo repongo, pero ya os digo, no voy a ir corriendo. Además, ahora mismo tengo muchísimos, tengo de Ritual, tengo de Garnier, creo, tengo muchísimos por gastar. Tónico Purify de Ritual, tampoco me voy a extender mucho con este producto porque lo visteis en las últimas rutinas. 99% de ingredientes naturales, me parece una fantasía y por supuestísimo que lo voy a reponer. De hecho, tengo que mirar, no sé si me esperaré al Black Friday porque quiero hacer un pedido generoso, no sé, pero que os lo recomiendo muchísimo, que tampoco son 250 mililitros y creo que el precio son unos 13 euros, no me parece para nada caro y deja la piel increíble. Es uno de mis tónicos preferidos, sin duda. Y por último, otro súper favorito y que voy a reponerlo ya, porque aunque tengo miles en la potidespensa, no quiero estar sin él, no voy a engañar, me da angustia no tenerlo ahí, pausarlo cuando me apetezca, y es el exfoliante de Siaya de Cupuasú, ¿cómo me ha salido eso? De Cupuasú. Salió en favoritos, es un exfoliante que me flipa el olor. Ahora también os digo, es para mí un olor de otoño, invierno, quizá en verano, para mi gusto es un poco empalagoso, es la palabra, aunque, pero es eso, es que con el calor y con el calor que tenemos en mi ciudad, pero para otoño e invierno es, tiene ese toque dulce, me encanta, el grano es perfecto porque folia súper bien, no es ni demasiado grueso que te haga daño, ni tampoco es demasiado sutil que apenas lo notes, y luego te deja ese aceitito que tú ya no necesitas echarte absolutamente nada, con lo cual os lo recomiendo muchísimo. También utilicé en su día el gel corporal, increíble también, pero increíble, y que lo voy a reponer ya, que en cuanto haga un pedido, en cuanto lo vea por ahí en alguna tienda, lo cojo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Al final, por lo que estoy viendo, no se ha hecho muy muy largo, y que nada, que os quiero mucho, que nos vemos en el siguiente y que tengáis pues un feliz fin de semana. No sé cuándo vais a ver este vídeo. Eso, que me despido, chao.